Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros seguimos en el centro de Concepción. Nos hemos trasladado. Hace un rato estábamos en la Plaza Independencia. Ahora nos encontramos enfrente al edificio de tribunales, donde se viven dos caras en este momento de la movilización que se ha desarrollado acá en la capital de la región del Biobío. Como lo podemos ver, la gran mayoría sigue acá en este lugar, ocupando la Plaza de Tribunales, también calle Tucapel, en paz, tocando sus cacerolas o simplemente conversando acá en este lugar. Sin embargo, a pocos metros se vive una situación en que un grupo, hay que destacarlo, muy minoritario, muy pequeño, de personas que han llegado hasta este lugar han comenzado a realizar algunos desmanes, algunos destrozos. Se ingresaron hacia un edificio que hay en ese, precisamente en la esquina de Avenida O'Higgins con Tucapel, y en este momento se encuentran enfrentándose a un carro de carabineros, un carro lanzagua, lanzando objetos contundentes, piedras. Se alcanza a percibir en la imagen que incluso han realizado unas barricadas incendiarias que a ratos se prenden. El carro de fuerzas especiales de carabineros, el carro lanzaguas, las apaga, disuelve este grupo. Sin embargo, vuelve a rearmarse y comienzan nuevamente con los mismos desmanes y destrozos pequeños que siguen ocurriendo acá en este lugar. Eso sí queremos destacar, que es un grupo muy minoritario, muy pequeño, que ha llegado hasta acá, hasta este sector. La gran mayoría, el 90%, más del 90% de las personas que se encuentran acá en este lugar lo están haciendo de manera pacífica, lo están haciendo tranquilamente, lo están haciendo disfrutando, conversando, pasando el rato acá. Solamente el único punto negro, la situación que vemos en el fondo de la imagen, esa barricada incendiaria, ese fuego que han levantado algunos sujetos encapuchados que han llegado hasta este lugar en el centro de Concepción, en el sector del edificio de tribunales. Hay que destacar también que a ratos los mismos manifestantes, las mismas personas que se encuentran acá en este lugar, han intentado disuadir o disolver a estas personas que se encuentran realizando estos desmanes acá en este lugar. Sin embargo, como yo se lo contaba anteriormente, a ratos vuelven a rearticularse, a rearmarse y vuelven a realizar estos desórdenes. ¿Los escucho? Felipe, sí, ¿no? El día de ayer nos sorprendió ahí justamente en la Plaza de Independencia, en Concepción, una manera muy original de los manifestantes con el carro lanzagua. Sí. Que era el Guanaco Sensation. ¿No se ha repetido el día de hoy? Sí, también hay que decirlo, que como se los comentaba yo, hay un grupo bastante pequeño que está realizando estos desórdenes y están lanzando objetos contundentes al carro de carabineros. Por otra parte, hay un grupo que se encuentra ahí en ese mismo lugar y que, claro, como tú lo decías, cuando el carro lanza agua de carabineros actúa, ellos no responden con piedras ni objetos contundentes, sino que de alguna manera también se hacen parte de la situación. Claro. De alguna manera, entre comillas, creativa, de una manera divertida se toman esta situación también, y creativa, en una jornada que hay que destacarlo también, que hemos tenido cielos completamente despejados, claro, una temperatura bastante alta, que claro, ahora ya con el paso de la hora se comienza a descender un poco la temperatura acá en este lugar del centro de Concepción. Sin embargo, claro, se mantienen ahí y sigue dándose esta situación entre el personal de carabineros y las personas que se mantienen acá en este lugar del sector de la Plaza de Tribunales en Concepción. También podemos escuchar, no sé si alcanza a captar en el ambiente. Sí, sí. Que también hay música acá en este lugar. Entonces, claro, como se los comentaba yo, es una situación que se ven las dos caras de la moneda acá en este mismo lugar, este grupo de personas que están realizando estos desórdenes. Pero, como lo decía anteriormente, hay que destacar que en realidad la gran mayoría de las personas, el 90% y quizá más, de los principalmente, fundamentalmente jóvenes que se mantienen acá en este lugar, se están manifestando de manera bastante original, de manera bastante tranquila. Ajá. Como ha sido la tónica de la jornada. Se lo decía, a esta hora ya es principalmente muchachos, gente jóvenes, estudiantes. Durante la mañana,
la marcha había sido más familiar, muchas personas de la tercera edad, familias completas. Ellos ya, al menos en este lugar, han abandonado este sitio y se mantiene este grupo bastante importante. Una jornada que hay que destacar también, que la concurrencia de público fue bastante alta. Con creces superó al número de personas que participaron ayer de las movilizaciones acá en Concepción, personas de diferentes comunas, y yo creo que si hablamos de 50.000 personas, quizás nos quedaríamos cortos respecto a la convocatoria del día de hoy. Se hablaba incluso de 70.000 y o 80.000 personas las que hoy día participaron acá en esta marcha, en esta movilización que se desarrolló en la capital de la región del Biobío. Abrazo, Felipe, muchas gracias. Ahí estamos viendo todavía las imágenes, ahí a su izquierda. En Concepción tenemos también a Matías, que está en el sector de la Plaza Baquedano. Imágenes que estamos viendo con algunos disturbios, que contrasta con la manifestación pacífica que veíamos hace instantes también en ese lugar. Y tenemos...